que modifican la ley del Código Tributario y la Ley General de Aduanas. El gobierno promulgó la modificación a la Ley General de Aduanas y el Código Tributario. El objetivo es reducir tiempos en el retiro de productos y artículos importados. Si la aduana tarda meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, estoy obligado no de sacar rápido de la aduana, porque se perjudica el movimiento económico, ¿no? Para que generemos más movimiento económico, ¿no? Entonces, ahí está mi preocupación de muchas veces buscar estas formas de corrupción a los subalternos. Se han efectuado algunos procedimientos de agilización en la internación de mercancías, como ser, por ejemplo, que ya va a haber máximo, ¿verdad? 2 meses para que la mercancía que está en todos los depósitos aduaneros tenga que salir de los depósitos, por supuesto pagando todos los tributos que correspondan. Según el Ministerio de Economía, hasta ahora se tiene mercancía abandonada y previo pago de sus impuestos, estos podrán ser retirados hasta en un máximo de 2 meses. Tiene que ver con la intención que tenemos que la desaduanización, la nacionalización de las mercancías deba realizarse en frontera, para que así cualquier vehículo que esté con mercancías tenga que tener obligatoriamente toda la documentación de importación circulando en nuestro país. Caso contrario, implicará que están infringiendo la normativa, que se trata de una mercancía de contrabando. Asimismo, se plantea un orden de prioridad para la adjudicación de mercadería a través del Ministerio de la Presidencia como ente de coordinación con las diferentes entidades del órgano ejecutivo, el Ministerio de Economía como cabeza de sector, estableciendo que la mercancía no adjudicada puede ser subastada o destruida por esta entidad.